Dicho que me saludes en cristiano, como debe ser. Está suave, jefe, está suave, nada más no se esponje. ¿Cómo se hace centígrado? Bastante mal. Con solo verte con ese traje de coleador, ya siento que la cara se me cae de vergüenza. Chale, jefe, pues usted tiene la culpa. Pues ¿para qué ordena que me escondan mis buenas garras? Estoy dispuesto a devolvértelas, si eres razonable y me acompañas ahora mismo a ver a don Alfonso. ¿Y eso para qué, jefito? Para que le ayudes en los trabajos de medición de los nuevos terrenos, señor. ¿Medición? Pues si no soy pulque, jefe. Yo lo que le hago es a la buena cantada, usted sabe. Tunda, tunda, tunda. ¡Cállate! Tunda, tunda. Una buena tunda es lo que te hace falta. No soporto oírte hacer esas gárgaras de ruido. Es que usted no apaña ridem, jefe. Usted ya nació con el audífono muy durazno. Pues sí, pero no durazno de la cabeza como tú. Bueno, ¿qué pasa? ¿Me acompañas a ver a don Alfonso, sí o no? Pues, I'm sorry, jefe, pero yo creo por esta vez no lo voy a poder ayudar, ve. ¿Sabe? Cuando usted me mandó para los States para estudiar la carretera de ingeniero, yo le hice el trail lo más que pude, ve. Pero, chale, yo me convencí de que mi racket es otro, la cantadita. Hacer gorgoritos ante el público, ¿no? ¡Ay, nene! Es un jale como cualquier otro, jefe. Usted nada más cálmela y lo veredas tropicales. Nunca. Un hijo de rogaciano rico tiene que ser como su padre, un hombre de campo, no una chachalaca de cabaret. Mire, jefe, más vale ni cotorrear el punto, ve. Yo ya le teoriqué que yo será fin lo que mentolátum en ganancia. Bueno, pues si te empeñas en desobedecerme, no cuentes más conmigo. Tendrás que irte a México con ese traje y sin un centavo. Pues de perdida le haré el trail. Yo también soy un rico, de los ricos de Chihuahua, como usted dice. ¿Qué te atreves a ensaquearme? El carnal, digo, jefe. Eso sería faltarle al buen respetito, ve. Pero yo por derecho que ya estoy pantalonudo, jefe. Yo ya sé drivearme solo. Esa es tu última palabra. Pero qué mené, la última, jefe. Bueno, pues a ver si hay un tren en que puedas viajar sin un centavo y con esas enaguas. ¿Alguna otra cosa, señor? Nada más. Caballero, que sufre usted un grave error. ¿Yo? No, hombre. Le garantizo que no soy absolutamente equivocado para nada. Usted siempre anda haciendo esas bromas, pero se acuerda que la última vez que estuvimos así, idéntico a como estamos hoy, ¿no se acuerda usted? Insisto en que sufre usted una lamentable equivocación. Yo nunca me equivoco, te lo garantizo, a mí no se me olvida nunca una fachada. ¿Esto? Pollo. ¿Sí? Chicken. Chicken aquí. Chicken en el parque. Yo nunca me equivoco, te lo garantizo, bro. Esto es insufrible, caballero. Le advierto que no estoy dispuesto a tolerar una broma de tan mal gusto. Usted dice de mal té. Chale, carnal, si este pollito está más suave. Es usted un desvergonzado. Exijo que se marche de aquí inmediatamente. Cálmela, cálmela, así me dijo usted la última vez, importantito, se lo creo, pero ahora no me vacila, si yo conozco su secretito. ¿Qué secreto conoce usted de mí? Ajá, luego tiene usted un secretito, pues ahí está el trick, don Rutilo, ¿qué no? Ni me llamo Rutilo, ni tengo ningún secreto, ni lo conozco usted, aunque márchese, márchese de aquí.
cálmela, cálmela, don Rutilo. No la haga tan chillona ni se escame tan de afeo, hombre. No me llamo Rutilo. Me llamo Modesto. Modesto Rojas. Tú, yo, está en el medio. Tira ya del chingyú. ¿Qué quieres? Pues que usted speak English también. Hágame en Los Ángeles. Yo soy de Los Ángeles. I've been in Jane and Harvard at the 42nd Street in New York, but the Tanapa with the mariachis. It's a pleasure to cenar con usted, don Rutilo. Es un placer. Very fine. Yo soy cantante de la radio, ¿eh? Yo voy en la capirucha. Me va a gustar y le va a regalar a usted un retrato mío autografiado. Entonces es para usted. Yo no lo quiero ver a usted ni en el retrato. No, señor. No, señor. Cálmela, por favor. Ese le va a atravesar la cena. ¿Pero cuál cena? Si no me ha dejado usted nada. La que le van a servir tu morro cuando yo ahueque de aquí. Y ahora cálmela. Sea buen carnal y tengo un retrato mío con todo y mi autógrafo. Yo no quiero su retrato, ni su autógrafo, ni nada que me recuerde a usted. Si dilata usted un segundo más en marcharse de aquí, me veré precisado a llamar al conductor. Es inútil. Yo conozco ese carnal hace un chorro de tiempo. Estás grabando uno de los que... Mi madre, me lo cambiaron. ¿Qué le pasa a usted, señor? Me pasa que no paso a este tipo. Se ha empeñado en que somos conocidos y ha acabado con mi paciencia y con mi cena. ¿Qué dice usted a esto, joven? Pues yo digo que cualquiera confunde un chivo con otro, ¿ves? ¿Chivo yo? Pues allí le decían a mi carnal don Rutilo allá en el rancho, ¿ves? Y usted es igualito a él. Me parece no haberle recogido su boleto, joven. ¿No? ¿Qué número de asiento tiene? ¿Número de asiento? Pues si no voy al teatro. ¿De modo que viaja usted de gorra? El carnal, de tapa. Sí, ¿eh? Pues lo siento, pero tiene que bajarse de tren. Cálmela, cálmela, carnal. ¿Sabe? Yo soy cantante del albedrío, ¿ve? Y voy a debutar a la capirucha. Le propongo conseguir el valor del boleto a cambio de una canción. ¿Cree usted poder conseguir el valor de su pasaje entre estos pasajeros? ¡Pero qué mené! Pues si usted me da una chance. ¿Quiere probar? Sí, la vario. Me gustaría verlo. Le doy la oportunidad. ¡Juega el pollo y se revuelca, dije! ¡Caiga por acá! Cuando viajo yo en ferrocarril, siento que en la vida soy el más feliz. Me siento, me paro, camino, me río, y siempre cantando así. Si en algún asiento una carnala va, enseguida yo me pongo a conquistar. Sean gordas, delgadas, solteras, casadas, para mí lo mismo va. Y mientras yo soy tan feliz, el tren camina haciendo así. Si en alguna siento una carnala va, enseguida yo me pongo a conquistar. Sean altas, chaparras, solteras, casadas, para mí lo mismo va. Camina haciendo así que chuca chica chuca chica down. Tiene alguna siento una carnada. Enseguida yo me pongo a conquistar. Bien alta, chaparra, soltera, casada. Para mí lo mismo da. De modo que no hay más remedio que bajarse del tren. Gracias, señor. Adiós, carnales. ¿Qué, carnales? Vamos, vamos.
American Airways. No estoy para nadie. Voy a dictarle un cable, señorita. Diga usted, señor. Señor Modesto Rojas, Hotel Reforma, México. No tomaré avión. Saldré ferrocarril próximo jueves. No aparte habitaciones, hotel. Iré directamente a casa de huéspedes, La Providencia. Ángel, llaman por teléfono. Ya lo oí, pero no pienses que yo me levante a contestar. Contesta tú, Cuca. No puedo. Apenas voy donde Jorge Negrete se va a comer la tuna. Pues alguno tiene que contestar. Hazlo tú, Plácido. ¿Y yo? Ni lo pienses. Para eso está la criada. Es verdad. ¿A dónde se habrá metido esta haragana? ¡Socorro! 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 Dios mío, pero ¿cómo está el servicio? ¡Socorro! ¡Socorro! ¿Y ahora qué se ofrece? ¿No oyes que llama el teléfono? No vamos a molestarnos para contestar. Ya lo sé. Sería como pedirle peras al horno. Ah, qué igualada. ¿Por qué no la corres, mamá? No puedo. Le debo 6 meses y me tiene amenazada con el sindicato. ¿Qué esperas para contestar? No es tan fácil. Que no sabe la boca que tienen sus acreedores. Bueno, ¿cómo dijo? Ah, vaya. ¿Qué le hablan a usted del Hotel Reforma? No hagas caso. Debe ser alguien que trata de burlarse de nosotros. Voy a desengañarme. ¿Estás segura que oíste bien? Si no estoy sorda. Ahora si no quiere contestar usted, bueno, pues allá usted. Presta. Bueno, sí, soy yo. Dadivosa Matafortuna. ¿Cómo? ¿De parte de mi sobrino Marcelo? Encantada, señor. Encantada. Esta misma noche, cuando usted guste. No salimos casi nunca de casa. Para servirle, señor. ¡Albricias! ¡Albricias! Tengo la gran noticia que darles. Está aquí un enviado de los 10 millones. ¿Qué dices? ¿Te has vuelto loca? Quiero decir que está aquí un enviado de Marcelo. ¿De nuestro sobrino? ¿El de los 10 millones? ¿Tiene 10 millones? ¿Dónde está la caja? ¡Ah, oh, qué flojera! ¿Cuánto dinero? El dinero que hemos esperado tanto tiempo. No tenemos un minuto que perder. Ahora, a trabajar todos. Un momento. ¿Oí bien? ¿Dijiste trabajar? ¿Tenemos que trabajar nosotros? ¿Para qué? No hagas esas bromas, mamá. Esta vez no hay más remedio. Tenemos que impresionar favorablemente al enviado de Marcelo. Dijo sí. ¿Y si es una tomada de pelo? Ajá. No puede ser. Nadie sabe que tenemos ese pariente. Es verdad. Ni nosotros mismos lo conocemos. ¿Y qué tiene que ver todo eso con que nosotros trabajemos? Que esta casa pertenece a Marcelo y tenemos que causar una buena impresión a su apoderado. No vamos a dejarla como está. ¿Y por qué no la arregla, Socorro? Una brillante idea. Una idea estupenda. No está mal pensado. ¡Socorro! 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 ¿Y ahora qué más? Ahora acércate, Socorrito. Quiero pedirte un favor. De ese modo me habló usted cuando me sacó los ahorros que traje a esta casa. Yo te los pagaré algún día. Me los va a pagar el día del juicio. No seas rencorosa y escúchame. Tienes que arreglar enseguida la casa. ¿A estas horas? ¿Estamos esperando un huésped distinguido? Otro perro con ese hueso. Aquí no vienen más huéspedes que los que traigo yo. Yo los hago venir y usted los corre. Con permiso. Espera un momento. Y un momento más, señora. Arreglas la casa y no volveremos a molestarnos. Señora, jamás. Si me he aguantado en esta casa fue porque lo he prometido de penitencia. Pero que Dios me perdone, me voy ahora mismo. Espera. No puedes dejarnos ahora que la fortuna llama a nuestras puertas. ¡Pamplinas! Aquí solo llaman los acreedores. Mira, si te pago ahora mismo lo que te debo, ¿te quedas? ¿Va usted a pagarme ahora mismo todo lo que me debe? Enseguida. ¿Te quedas? Me quedo. Venga la lana. Ahí está tu dinerito. Está bien. Voy a preparar todas las cosas para el acerco. ¿Con qué le pagaste? ¿De dónde sacaste dinero? No pongan esa cara que no iba yo a darle dinero bueno. ¿Entonces? Son los billetes falsos que quedaron de Ángel. Pues hiciste muy mal porque yo los hubiera pasado. Ningún pasar, que ya por ese mismo jueguito estuviste en la cárcel 2 años. No debiste rogarle tanto a la felina esa. Fue necesario. No sabemos qué clase de persona es el enviado de Marcelo y tenemos que causarle una buena impresión. Yo me encargo de eso.
¿Y te dijo que vendría esta noche? Sí, no debe tardar. Si no es que todo resulta una broma pesada. No se sabe de mal agüero y deje esa navaja. No se te vaya a ocurrir jugar con ella en su presencia. Y tú, enderezate. No puedo. Me cansé mucho mirando cómo trabajabas. Socorro. Ya estoy. ¡Socorro! ¡Voy, señora, voy! Pronto, debe ser el enviado de Marcelo. Pronto, pronto, todos de pie. ¿Están los señores Mata Fortuna? Sí, señor, pase. ¿Viene usted a cobrar alguna cuenta? No, pero por lo visto son muchos los cobradores que llegan a esta casa. Las pilas, ya no tienen crédito en ningún lado. Mire usted, le deben al panadero, al lechero, al carnicero. ¿Para qué le cuento? ¿Anda mal el negocio de huéspedes? Los que andan mal son ellos. ¡Qué familia, señor! Todos son unos haraganes. Viven de la limosna de un pariente que ni siquiera conocen. El joven Ángel ya estuvo 2 años en la cárcel. Muy bien, muy bien. ¿Y tú quién eres? La criada. Mire usted, a mí también me deben 6 meses de sueldo a razón de 40 pesos y todos mis ahorros. Toma, por tus informes. ¿Son buenos? Naturalmente, no voy a usar moneda falsa. Pues en esta casa es costumbre. Cuídese por las dudas. ¿A quién anuncio? Al apoderado de don Marcelo Fortuna. El señor apoderado de don Marcelo Fortuna. Buenas noches. Buenas noches, caballero. Tome usted posesión de su humilde casa. Muchas gracias. Yo, con su permiso, me voy a la estación a ver si traigo algún huésped. Señora, me llevo las llaves del zaguán para que no se molesten a abrir. Ve, socorrito. Ve, con permiso. A sus órdenes. Antes de entrar en materia, permítanme que me presente. Soy Modesto Rojas. Apoderado general de nuestro querido Marcelo. Pero ¿cómo va a estar de pie? Siéntese, hágame el favor. Sentémonos todos. Gracias a Dios. Está usted muy cansada, señora. Cuquita quiso decir que gracias a Dios que tenemos noticias de Marcelo. Parece que todos ustedes lo estiman mucho. Una barbaridad. No sabe usted cómo lo estimamos. Aunque sin conocerlo, siempre lo recordamos cariñosamente. No podemos olvidar que esta casa le pertenece y nos ha permitido vivir en ella. ¿Sin pagar? No quise decir eso. Pero yo sí. No me gusta perder el tiempo con rodeos. Comenzaré por decirles que vengo por cuenta propia a proponerles un negocio que puede convenirnos a todos. ¡Qué floje! Se trata de un negocio. ¿De qué clase de negocio se trata? De una combinación para hacernos dueños de la fortuna de don Marcelo. ¿Y se atreve usted a proponernos semejante negocio? No disimulemos, la clase de sinvergüenzas que son todos ustedes. ¿Se atreve usted a insultarnos? Solamente hago mía la opinión de todo el mundo y de la criada. Condenada chismosa. No exagere usted, su chisme nos facilita ponernos de acuerdo. Bien, señor Rojas, ¿cuál es su proposición? Conozco un secreto de don Marcelo que puede convertir a ustedes en sus herederos. ¿Qué pretende usted? Si me conceden por escrito el 10% de esa herencia, estoy dispuesto a revelarles el secreto. ¿Traicionando a su jefe? Perfectamente, don Modesto. Ahora sí estamos de acuerdo. En esta casa todos somos unos sinvergüenzas, incluyendo a usted. Gracias a Dios, que al fin estamos todos de acuerdo. Ustedes me firman este documento y les entrego 5,000 pesos para gasto. ¿Y tenemos que firmar todos? Con la firma de usted y de la señora basta. Muy bien. La pluma no entra en el trato, don Plácido. Ah, sí. Perdón, fue una distracción. ¿Y el dinero? Aquí lo tienen. Yo seré la cajera. Y ahora, escúchenme bien. Don Marcelo es un hombre muy excéntrico que desconfía de todo el mundo. Cansado de vivir solo, ha dispuesto venir a México a vivir con ustedes, pero sin darse a conocer. Como un simple huésped. Si la conducta de ustedes les satisface, les nombrará a sus herederos. Ya me lo esperaba. ¿Qué cosa? Que no nos iban a caer del cielo 10 millones sin hacer nada. Tendremos que trabajar. ¿Por qué no se arreglan de otro modo? Nada de peros. De ahora en adelante en esta casa se hace lo que yo mande. ¿Algo más, don Modesto? Un informe que puede serles muy útil. Don Marcelo es muy aficionado a la música. Lo tendremos muy en cuenta. ¿Y puede decirnos cuándo vendrá? Si no ha cambiado de parecer esta misma noche. Oh. En el tren que llega dentro de 2 horas. Ah. Si necesitan algún otro informe, me pueden telefonear al Hotel Reforma al cuarto número 28. ¿Y cómo lo reconoceremos? Muy fácilmente, por esta fotografía.
¿Este es mi sobrino Marcelo? Yo creí que era más viejo. Aquí está muy joven. No crea, las apariencias engañan. Parece un tipo muy extravagante. Mucho, no debe de extrañarles nada de él. Fíjate, Plácido, si no fuera por el aire de familia... Sí, se parece mucho a mí. Nunca hubiera creído que este es mi sobrino Marcelo. ¿Pero qué, nené? Así viajamos todos los debutantes. Pero ahora ya viaja usted con boleto. Pues si viera usted que todavía no. Pero no se apure, en la próxima estación me bajo, ya estoy bastante bien trineado. De manera que desde hace 8 días viene usted viajando en la misma forma. ¿Sí? Y si no se apura, voy a llegar primero que el tren del otro jueves. Pues tiene gracia. Pues si viera que no tiene mucha, porque se duerme muy mal en las estaciones. Y a propósito, ¿cuál es la que sí? México. Pues entonces ya estoy cincho porque hasta ahí llega mi boleto. Ah. ¡Qué gusto! ¿Sabe que en el otro viaje vi un sonso igualito que usted? ¡Ah, qué tipo más sano, Bagán! Bueno, ahí lo veo. Y le da recuerdos a su wife, a doña Ramona, ¿eh? ¡Yo no soy don Rutilo! Ay, perdón, señor. ¿Qué pasa? ¿Qué hace usted ahí hablando como un idiota? Nada, un impertinente que me distrajo. Pues vuelva en sí y avívese. Tengo prisa por llegar al hotel. ¿Pero va usted a hospedarse en el hotel? Eso dije y no me gusta repetir las cosas 2 veces. Perdón, señor, pero usted me dijo que iba a ir a la casa de huésped. Pues me dio la gana cambiar de opinión. Vamos. ¿Y esto qué es, Jainita? Jainita, pero no de su carpa. ¿De mi carpa? ¿De cuál? De la que se escapó. Con ese traje parece domador. Pues si quiere ser usted mi fierecita. Pues si le gusta el oficio, en la casa de huéspedes tiene trabajo. ¿Y cuánto cobra? Bueno, el dinero no se apure. Yo creo que usted no va a durar mucho. ¿Tan mala es? Malísima. Con decirle que a la dueña de la casa le llaman la ociosidad. ¿La ociosidad? ¿Y por qué? Porque es la madre de todos los vicios. ¿Vicios? Pues ahí enjaulo yo. Sabe que a mí me encanta el borlote y las dificultades. ¿De veras? Ajá. No, después se vaya a arrepentir, ¿eh? Mire, ya hice mi mente para arriba. ¿Y lo que es ahora? Pongo mi vida en manos de la providencia. Si Socorro llega con algún huésped, tenemos que deshacernos de él inmediatamente. Estorbaría todos nuestros planes. Muy sencillo. Con no recibirlo basta. Despertaríamos las sospechas de Socorro. Necesitamos otro medio. No veo cuál. Ya lo tengo. ¿Cuál? Le haremos la vida imposible. Para comenzar, en cuanto entre, un buen baño. Voy por las cubetas. Me parece una idea excelente. Pronto que ahí llega Socorro. Vamos. Ándele. Pásele. Voy. Nomás no me carreré. Ya verá qué familita. Bueno, oye, ¿y usted por qué la trae contra sus voces, oiga? ¿Contra los qué? Contra sus jefes, los que le paulean. Porque los conozco. Usted no va a durar en esta casa más de 8 días. No le haces, y con tal de que haga la frita, la de la bodega. ¿La qué? La de Detroit, chula, la de adentro. ¡Ah, la comida! ¡Oh, mimi! ¡Ah, pues pásale al pesebre! ¿Al qué? A la comida. Ah, ahora sí, ya se hizo, vamos. Listos, ya se acerca. Ya verá qué recibimiento se le espera. ¿Qué? ¿A poco son muy malos, muy malotes los que están? ¡Mi marido! ¿Por qué es esto, oiga? ¡No se lo dije, joven! ¡Dios mío, mi sobrinito! ¡Marcelito, el primito! ¡Ah, el pachuquito! ¡Ay, mi taguchito! ¡Qué barbaridad, señor! ¡Qué desgracia! ¡Qué atrocidad! ¡Qué baño! ¡Se plomó! Sí, pero yo creo que me equivoqué de chante. Con permiso, yo creo que mejor me borro. No, señor, no, señor. No, 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 no,
Muy bien recibido. Sí, muy bien recibido, ya lo sé, pero tiene una manera muy rara de recibir a los buenos clientecitos, ¿qué no? Es la costumbre. Pues es una costumbre muy gacha, yo creo que mejor me descuento, ¿eh? Socorro quiso decir que tenemos la costumbre de bautizar a nuestros clientes para probar su carácter. Y así sabemos si podemos tener confianza. ¿Y si son dignos de vivir en nuestra casa? Nada, todo pasó ya. ¿Su equipaje, caballero? Pues si viera que no traje, no lo uso. Casi siempre lo único que me acompaña es mi lira de la que nunca me separo. Ay, comprendemos su predilección. A nosotros también nos encanta la música. Sí, pues entonces yo creo que vamos a ser de la misma opinión. ¡Qué gracioso! Como la chinita que se perdió en el bosque. ¿Le duele a usted algo? Pues si viera que no, señora, lo único que me duele es tener que dejar este chante algún día. Irse ni pensarlo. Usted es nuestro en cuerpo y alma. Lo serviremos a cuerpo de rey. Pues sí, pero chance que yo no pueda seguir cantoneando aquí, ¿ve? Pues a lo mejor esto es más caro que en el ambasador. El precio es lo de menos. Al fin, que ya sabemos que usted es rico. Sí, de los ricos de Chihuahua. Pues ni que hablar ya. Desde este momento usted hace aquí lo que le dé la gana. ¿Qué ustedes conocen a mi familia? ¿A su qué? A mi familia. Sí, digo, no. Es la costumbre de nuestra casa, tratar a todos nuestros huéspedes como si fueran de la propia familia. Ah, con razón le dicen a esto la providencia, porque la providencia es para todos. Bueno, pues ya estaría de Diógenes. Ya que ustedes quieren o insisten, pues me arraigaré en este chante. Por toda la vida, si usted quiere. Chihuis, a veces yo me imagino que esta casa no es de huéspedes, sino un beehive. Ustedes saben de como panal de abejas. En favor que usted nos hace. ¿Y cuál es su gracia? Mi gracia es cantar. yo le preguntaba su nombre. Mi nombre es Tintán. ¿Tintán? ¿Qué es eso? Es un nombre camuflajeado, ¿eh? Ah, ya comprendemos, un seudónimo. Tintán. Tintán. ¿Tintán? Tintán. Y qué gracioso. Parecen campanas. Usted habla que adormece. En el colegio me decían embutar. Dan ganas de abrazarla. Ándele, abrázela. ¿Quién, yo? Ándele, hombre, ándele. ¿Por qué no? Si es usted como de la familia. Chale, y si luego sucede que... Ándele, que espera, abrázela. Bueno, que esto entre en el precio del hospedaje. Qué gracioso. Con toda confianza, si usted es ya como de la familia. Bueno, pues ahí se bastó por que está usted muy redondita y muy fuertecita. ¿Qué es usted, pugilista? Digo, ¿le gustan los deportes? Ahora la pobre está muy desmejorada. Esto es. Y pues a mí no se me hace que esté desmejoradita, mire. No le rechina nada. ¿A usted cómo se siente, Cuquita? Me siento con una porque en la otra me mordió un bulldog. Ay, con razón quedó tan asonzadita. Bueno, ¿y ahora qué hacemos? Pues si no está usted muy cansado, podemos hacer algo de música. Magnífica idea, yo tocaré la cuca. El piano. Ahora lo van a ver ustedes, va a ser una fiestecita a todo dar. Es una cosa que me arrastra para el rhythm. ¿Saben que les voy a cantar una canción very fine, una cosa bonita? ¿Y usted mismo la compuso? Yo mismo, ¿cómo lo supo? Así somos nosotros, lo adivinamos todo. Ah, vivillos desde chiquillos, ¿eh? Te vi, mi
Cuando te vi, bonjour, te di. Y cuando te encontré, mimi, te dije, oui, te dije, oui, 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 oui. Comenzaba très bien, et vous también. Y cuando más seguro de ti estaba, ya ves que oui, ya ves que oui, pues nana. ¿Eh? Es una canción delicadísima. Muy delicada. Completamente delicada. Como los cigarros delicados. Ay, qué cool. Nada más escucharla hablar dan ganas de irse a acostar. ¿Y qué quiere? Yo lo acompaño. Yo voy también. Tienes que cuidar, no vaya a tropezar. Vaya, Roca, vaya, todos a piso. ¿Quién habla? Casa de huéspedes La Providencia. Habla dadivosa, don Modesto. Quería pedirle instrucciones. Está aquí el tal Marcelo. ¿Quién ha de ser? Marcelo Fortuna. ¿Dice usted que don Marcelo Fortuna ya está ahí? ¿Está usted segura? Segurísima. Tiene la misma cara de estúpido del retrato que nos dio. Con que tiene cara de estúpido, ¿eh? Y con el mismo traje de pachuco. Sí, sí. Trátenlo con toda clase de atenciones. Y muchas gracias por su informe, doña Dadivosa. No sabe cuánto se lo agradezco. Muy buenos días, señor. Me permití aprovechar mientras usted dormía para rasurarme. Muy bien hecho, Modesto. Muy bien hecho. Tú siempre haces las cosas perfectas. El señor amaneció de muy buen humor. Como que hoy es un gran día. Desde hace unos segundos he sabido que hay otro Marcelo Fortuna en el mundo. Un estado de ánimo alegre lo hace uno sentirse como si fuera otro. Gran filosofía, Modesto. Ahora comprendo que no he sabido vivir. Que hay muchas cosas que tengo que aprender. Desde hoy comenzaré una nueva vida. Seré el criado de Marcelo Fortuna. Servirse a sí mismo es una gran virtud, señor. Me parece muy bien pensado. Tan bien pensado que hasta parece una idea tuya. El verdadero Marcelo Fortuna sirviendo al falso Marcelo Fortuna. No comprendo lo que el señor quiere darme a entender. Pues es muy sencillo. En la casa de huéspedes La Providencia se ha presentado un hombre haciéndose pasar por mí. Aquí puede todo el que puede. Y cada quien se acomoda como puede. Gracias,
señor. Señor. No empuje, conductor. En la próxima estación me bajo, no agüite. Ya son las 11, señor. ¿Eh? What happened? La señora me ordenó que lo despertara. ¿Cuál señora? ¿Cuál ha de ser? ¿La dueña de esta casa? ¿De cuál casa? De la casa de huéspedes La Providencia. Oye, a ver, ven, siéntate. ¿Eh? Siéntate. Más close to me. Más. Más. ¿Ya está? Ahora, pellízcame. Ay, qué señor tan guasón. No, si no estoy joking. Pellízcame, real hard. Bueno, si usted se empeña. Ay, chiquitita, te fuiste grande. ¿Qué, lo lastimé? Más mezcla, maestro, le remojo los adobes. A ver, ven, ahora dime. ¿Me estás viendo? Sí, señor. ¿Y yo estoy aquí sentadito? Sí, señor. A ver, ¿qué estoy haciendo? ¿Así es que tú crees que yo soy yo? Ay, qué señor, qué preguntas. Si usted no es usted, ¿entonces quién es? Es lo que no sé desde ayer. Hasta comienzo a sentirme distinto, como si fuera otro. De veras, ¿tú crees que yo soy yo, de carne y hueso? De carne y hueso, tal vez, pero diferente a los demás. Usted hace milagros. ¿Tú crees que yo hago milagros? ¿Seguro? ¿No puede ser de otra manera? Desde que llegó usted a esta casa, todo ha cambiado. La señora está en la cocina. El señor se fue al mercado. El joven Ángel está en su cuarto ensayando sus oraciones. Y el milagro más grande, la cuca ya se levantó. Bueno, pero eso a mí me suena lo más lógico del mundo. No se crea. Yo sé por qué se lo digo. Bueno, cálmala. ¿Tú crees que un carnal que hace milagros consigue luego lo que Querétaro las perinolas, que no? Sí, señor. Así es que si, por ejemplo, yo grito, ¡quiero mi desayuno! Aquí lo tiene usted. ¡Gee whiz! ¡Mamá, quick service y a la carta! ¡Servicio rápido! Yo misma lo he preparado todo. Si algo no le gusta, lo deja con toda confianza. Y tú, Socorrito, ve a recoger a la tintorería el traje del señor. Sí, señora. ¿Mi tacuche se lo llevaron? ¿Tú qué? ¿Mi traje? Sí, no se preocupe. Dentro de un momento volverá con él. Bueno. Ahora me retiro. No quisiera molestar. ¿A qué chavalote este? Milagros. ¿Milagros? ¿Yo hago milagros? Mi desayuno y luego. Voy a hacer una prueba. A ver si me sale. Yo quiero un tacuche. Quiero un traje, pero un traje bonito. Un tacuche quiero. Una, dos, tres. Y apachucadito. Fuera caretas. ¿Cuánto te pagaron por traicionar mi secreto? Señor, yo no le aseguro. Tú no dices una palabra más. Y esta misma noche, en avión para Los Ángeles. ¿Quiere decir el señor que podré continuar a su servicio? Eso mismo. Para tu castigo me basta con informarte de algo que no sabías. Si me fallaban mis parientes, el heredero de mi fortuna eras tú. Yo su heredero. Tú, animal ambicioso. Pero no te aflijas tanto. Para algo me ha servido tu traición. Has dado a mi hastío la oportunidad de un juego emocionante, de vivir una farsa estupenda. Para desenmascarar a mis parientes, voy a ser el criado de ese otro Marcelo Fortuna. No necesito nada. ¿Sabe? Tanta atención hasta mi agüita. Ya empiezo a extrañar el tren, ¿no? ¿Qué piensa irse? Pues, not exactly, ¿ve? ¿Nada qué? Digo, no exactamente. Pues ya le empiezo a agarrar cariño a este chante. Más por usted. ¿De veras? Pues luego. ¿A lo macho? Sí, la vario. Para mí usted es la verdadera providencia. Desde que me trajo este chante no hago más que recibir puras sorpresas buenas. ¿Quién
podrá hacer estas horas? De cincho que es algo bueno para mí, no me extrañaría nada, nada, nada. Bueno, voy a echar visual. Juega el chicken, ándale, carnalito. Buenas noches, señor. ¿Qué se le ofrece? Esta es la casa de huéspedes La Providencia. Así la nombra. Y desde hace unos días está aquí un nuevo huésped. ¿El único, señor? Pues yo soy su mayordomo. ¿Su qué? El jefe de su servidumbre, su mayordomo. Anúncieme usted. Bueno, venga por acá. Su mayordomo, señor. ¿Qué? ¿Quién? Su mayordomo, señor. Pascual, su mayordomo. Híjole, mano, este milagro no es mío. Estoy a sus órdenes, señor. Pero ¿está seguro de que no se ha equivocado de chante? El señor bromea. ¿O de verdad no me reconoce el señor? Pues, honesto que no, oiga, parece padrino de duelo. Ahora que francamente yo ya no sé ni quién soy yo, ni dónde estoy, ni cómo me llamo. El señor es don Marcelo Fortuna. Pues es una fortuna que usted lo sepa. ¿Y desde cuándo no soy yo y soy ese señor? Desde que llegó a esta casa haciéndose pasar por quien no es. ¿Quién, yo? ¿Ahora quiere usted decirme que yo estoy zambutido en las pantuflas de otro gay? Exactamente, pero eso no tiene importancia. Yo soy el mayordomo de don Marcelo Fortuna. Y si usted es don Marcelo, yo soy su mayordomo. Híjole, mano, a este le patina el coco. Está más loco que una cabra. No le hagan caso, este no trabaja en esta película. Creo trabaja en El Médico de las Locas. Si quiere, siéntese mientras le cortamos el pelo. Parece que el señor está un poco nervioso, que trata de jugar a los locos. ¿Qué? Sí, idea feo. No disimule y acepte que soy Pascual. Los dos saldremos ganando. Ay, mi buen Diógenes, ¿y ahora qué hago con este loco? Usted sabe perfectamente que no lo estoy. Y así dicen todos. Ese se escapó de la Casa Verde. Toc. ¡Socorro! 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 No grite. Los demás podían enterarse de lo que pasa y no nos conviene a los dos. No, si estoy llamando a la criada, se llama Socorro. Que se vaya, que se vaya, que se vaya. Ay, Dios mío, ya no hago milagros. Ahora es usted el que parece loco. Pero cálmese y entendámonos. Usted llegó a esta casa haciéndose pasar por un famoso millonario. Mira, Pascualito, tú andas mal de la chaveta. A ti te patina el coco. Yo creo por eso se te cayó el pasto, ¿qué no? Le conviene más otra actitud. Si es usted razonable, podemos ponernos de acuerdo. ¿Para qué? Para que pueda continuar en la situación en que ahora está. Pero si lo que yo quiero es salir de esta situacioncita, pues si este enredo a mí me agüita, ¿a poco cree que yo estoy muy a gusto? Ay, Dios mío, ya se me acabó la providencia. Pues tiene que continuar. Usted sigue siendo don Marcelo Fortuna y yo su mayordomo Pascual. Por ningún motivo me pierdo una ocasión como esta. Mira, Pascualito, si te pones a tiro, chanza que haga lo que tú quieras. No sé qué es lo que quieres, ¿ves? Pero ahí se va. Dime, ¿qué es lo que quieres? Ser su cómplice en el jueguito. ¿Usted me acepta como su mayordomo para que pueda quedarme en esta casa? ¿Y eso es todo? ¿Todo? ¿Y no tienes mal carácter? No, señor. ¿Y solo te da por ahí? ¿Me sigue tomando por loco? Él sabe, lo que quiero es conocerte a fondo, ¿ves? ¿No te da por romper jarrones o algo? Jamás. Ay, menos mal. ¿Y te gusta la mota? Digo, la música. Es mi debilidad. ¿Qué? La música. Ah, sí. A los pípoles como tú les gusta de abute la música. Es usted muy perspicaz. Silverio. Pascual, señor. Esto es Pascualito. Pascual, ese es tu nombre, ¿verdad, Pascual? Y a todo esto, ¿quieres que hacerle un poco de ritmo al asunto? ¿Toca usted? ¿Mm? Toco, bailo, canto y hasta chiflo. Me arrastra para el estilacho. Tú sabes el... A mí me chifla la música. Pues a mí me tiene completamente chiflado. Ahora sí estamos de acuerdo, somos dos chiflados. Somos dos chiflados, nadie nos comprende. Y no nos ofende que la gente diga así. Estos están locos, les patina el coco. Pero no comprenden que ser loco es ser feliz. Para vivir, para gozar, hay que reír, nunca llorar. Siempre tener una sonrisa que obsequiar. Y los dolores y las penas olvidar. Somos dos chiflados, las niñas comprende, y no nos ofende que la gente diga así. Estos están locos, les patina el coco, pero no comprenden que ser loco es ser feliz.
alma píldora para vivir, para gozar. Hay que reír, nunca llorar. Siempre tener una sonrisa que obsequiar y los dolores y las penas olvidar. ¡Somos dos chiflados! ¡Nadie nos comprende! Y no nos ofende que la gente diga así. ¡Estos están locos! ¡Se les patina el coco! ¡Pero no comprenden que ser loco es ser feliz! ¿Quién es? Es el mayordomo del joven. ¿Qué es un mayordomo? ¿Qué es un mayordomo? ¿Qué es un mayordomo? ¡Híjole, Gay! ¡Qué tendida te diste, hombre! Con razón dicen que la música controla hasta los animales. ¿Por quién lo dice? No, no por ti, por los otros. Tiene usted una voz preciosa. Es verdad, canta mejor que una sinfonola. Pues muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Por favor, que ustedes hacen, ustedes son unas personas muy suavenas. Este es Pascualito. Me cargó cuando yo era chiquito. ¡Saluda, Pascual! Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Sea usted bien recibido. Y quédese con nosotros. Oiga, no, no, no. Socorrito, acompaña a Pascual a uno de los cuartos de criados. ¿A dónde dijo? Al cuarto de los Kiris. Pues ahora me vas a salir muy picudo. ¿A poco te quieres ir al ambasador? ¿O qué? Está bien, vamos. Jálele para los Kiris. ¿Saben que Pascualito está un poco chiflado, A veces ni yo mismo sé qué hacer con él. No es necesario que nos dé ninguna explicación. Chale, pero ¿sabe? Pues por derecho que él vendría siendo aquí un pelo más para el trafique de los gastos, ¿ve? Y yo por derecho que ya les debo un resto, yo creo que mejor me descuento. No, eso nunca. Usted nos pertenece en cuerpo y alma. Pascual puede quedarse y hacer lo que quiera. Sí, si le da por ponerse furia y darle la torre a la vajilla. No importa. Así no tendremos que lavarla. Pero yo digo, si se pone peligroso, ¿ve? Nada, nada, olvidemos a Pascual. Venga a sentarse, lo acompañaremos como todas las noches. Mire, ¿por qué mejor no me dejan solito? No, eso de ninguna manera. Mira, Cupita, para amenizarle la velada al señor, ¿por qué no le recitas El bosquecito está triste? No, papá, hija, sí. No. Ándale, Cuquita, ándale. Bueno, el bosque está triste, de verdes colores el campo se viste, natura descansa, descansa un buen rato y ahí está la niña cosiendo el zapato, el bosque está triste. Con todo y zapato. ¿Y usted cree que yo voy a dormir en esta posilga? Pues si no le gusta, cámbiese al Hotel Reforma. Parece muy agresiva. Y usted, muy estirado. Si hemos de servir en la misma casa, procuremos ser buenos amigos. Según la clase de amigos a que se refiera. Una amistad sincera. Solamente desearía poderle hablar con confianza, hacerle ciertas preguntas. Pues si eso es todo, empiece a preguntar. ¿Usted supo cómo llegó a esta casa mi patrón? Claro que lo sé. Yo misma lo traje. Todas las noches iba a la estación por huéspedes. Una noche lo vi bajar del tren con un traje muy raro. Me acerqué a él y le di una tarjeta. ¿Y qué más? Le ofrecí la casa de huéspedes y se vino conmigo. Eso es todo. ¿Dice la verdad? Claro que digo la verdad. Ojalá y no fuera cierto lo que digo. ¿Y por qué piensa así? Porque ahora estoy cierta de que ese joven no es lo que parece. Un joven cualquiera no tiene mayordomo. Muy lógico. Pero dígame una cosa. ¿Por qué le preocupa tanto que ese joven pueda ser un hombre rico? Porque le he tomado mucha afición. ¿Mucha? Silabario. ¿Ya lo ve? Ya hasta hablo como él. Ahora resulta que estoy enamorada de una persona de la que ni siquiera conozco su nombre. Pero usted puede decírmelo, ¿verdad? Sí, es el millonario don Marcelo Fortuna. ¿Millonario? Bien merecido lo tengo por andar de fantasiosa. Si él la quiere, el dinero no tiene importancia. Es que ni siquiera estoy segura de su cariño. Mañana me iré de esta casa y no volveré más. No tome las cosas así. Todo puede cambiar de un momento a otro. Esta vez no. Yo nunca podré ser la esposa de un millonario. Tenga confianza. A veces suponemos cosas que no son. No sé por experiencia. Mañana mismo me iré de esta casa. ¿Tiene algún lugar a donde ir? Sí. Serví 6 años en el restaurante de la esquina. En el Cisne.
Estoy segura que allí me darán trabajo. Buenas noches. No pierda la esperanza. Todo puede esperarse del joven Marcelo Fortuna. No sé qué le pasa. Cada vez que yo le hablo, se queda dormido así. Silencio, que podemos despertarlo. Vámonos. Duerme como un muerto. De buena gana le sello un ojal en el pellejo. ¿Y hasta cuándo va a durar esta situación? Muy poco, ya casi no tenemos dinero. Déjenme que lo arregle a mi modo. No hay como la acción directa. Cuando no haya otro remedio. Ahora vámonos. Híjole, Manuel, deschavetado. ¿Qué? Sigue pensando que no estoy en mi juicio. Ni él, carnal, ni quien piense en eso, Pascualito. No me llamo Pascual. Chale, vato, pues no hace un rato me dijiste que te llamabas Pascual. Antes estaba yo en otro estado de ánimo. Mi nombre es otro. Ah, sí, y para cómo te sientes ahorita, ¿cómo te llamas? Pascual, prefiero por esta vez que me sigas llamando Pascual. Chale, carnal, pues quedamos en la misma, que ya te va a entrar otra vez el esponjón. Es gracioso, nunca pensé que a un hombre como yo pudiera tomársele por loco. ¿Más? Pero puedes estar seguro que no lo estoy. No. Así dicen todos, no te apures. Es curioso, no sé lo que pasa en mí, pero desde que llegué a esta casa me siento como otro hombre. Como que yo no soy yo. Mira qué raro, a mí también me pasa lo mismo. Siento como si el yo de mí, del como si fuera... El yo del del... Ay, Pascualito, ya me estás contagiando, chiquito. Pienso que mi vida ha sido inútil, sin goces sencillos, sin afectos, sin un corazón que me quisiera por mí mismo como a ti te quiere Socorro. ¿De veras tú crees que la Socorrito tenga canica por mí? Acabo de saberlo. Me lo dijo ella misma cuando se enteró de que tú eres un millonario. Ay, Pascualito, tú estás más loco que una cafetera turca. Mira, ¿por qué mejor no hacemos un poco de rhythm? De buena gana cantaría esta noche, toda la noche, para celebrar el hombre que ha nacido en mí. Uy, el hombre madre. ¿El hombre qué? No, digo que, ¿por qué no te vas a dar una pestañadita? Mira, una buena roladita y te pones al alba. Imposible, en mi cama hay unos animales feroces. Uy, ahora está viendo este hasta animales. Los veo y los siento, como que son unas chinches de este tamaño. Pues serán tortugas. Mira, ¿por qué mejor no te pasas aquí al sofá? Vente a dormir. Tú te encantarás descansando aquí en el sofá. Anda, colócate y duérmete. No, no podría dormir. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Por qué no salimos a la calle? ¡Hombre, muy buena idea! Así te da el fresco de la noche y mira, te quedas encantado, te pones vivillo y muy reconfortado. Solo no. Tú irás conmigo y por primera vez conoceré la compañía desinteresada. Bueno, ¿y a dónde vamos? Iremos a todos los cabarets. Sí, y luego vamos a todas las cárceles, chiquito, cuando nos presenten la cuenta. Yo tengo dinero para pagarte todo lo que tú quieras. ¡No, hombre! ¿Vamos? Bueno, pero con una condición. Bueno. De que te quedes por allá. Mira, ya no te retaches para este chante. Ya te quedas encantado. Aceptado. Vamos. Oh, otra condición. ¿Cuál? Ven. Que no me vayas a meter a uno de esos lugares muy jaitones, porque a la mejor a la hora de azotar la marmaja, los que azotamos somos nosotros. Aceptado también. Iremos al cabaret que tú quieras. Suave de bolitas, man. Me vas a marear. Mejor vamos cantando, Pascualito. Vamos a cantar esa que te enseñé que dice. ¡Qué loco! Te está haciendo rechueco. Mira, empiézalo otra vez así. Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué más van a tomar? ¿Te vas a tomar algo? Cintarazos. De eso no hay aquí. No. A mí me... Mire, que... Oye, pues esta carnal está como mi general. ¿Qué general? Mi general Montgomery. Mire, a mí me trae un habanero, un tequilita y una cervecita. ¿Y para usted?
Mira, cervecita, un tequilita y un habanero. Eso está perfectamente bien, porque... ¿Sabes por qué pido eso? ¿Por qué? Para no revolverle. Uh-huh. Bueno, yo ya estoy agarrándole, bravo, Pascualito. Ya me siento otro. ¿Otro? Otro. Preséntamelo. No seas más, hombre. El otro soy yo. Yo soy el hijo de desobediente. ¿El hijo de...? Desobediente. No le pongas puntos suspensivos. Yo soy Rick Bayes, the Super Teen Titan. ¿Para quién es eso? Para los rotos de aquella mesa. Es lo último que le sirve. Tenemos que cerrar. Está bien, señor. Oye, Pascualito, ¿y tú sabes quién eres tú? Pues mira, si no me raya la cabeza, pues... ¿Qué? Yo soy un pobrecito mío, ¿no? Ay, Pulido, el tequilita es el gran remedio. A ti ya te está aliviando. Soy muy desgraciado. ¿Para qué sirve el dinero, güey? El dinero sirve para pagar la cuenta, para pagar los cheques. Ya lo verán. Ya lo verán. Bueno, Pascual, Pascualito... ¿Tú nunca has estado en la casa del Pascualito? Ni siquiera eso. Soy muy desgraciado. Ahora en la noche vamos a ir a visitar la cárcel. Vamos a ser los huéspedes del bote. Soy muy desgraciado. Mira. A ver. ¿Dónde es el requisito? Ana, ahora sí ya no había dónde. Ahorita soy capaz de ir. Ahorita te arreglo. Con tu permiso, pase. Gracias, maestro. Muchas gracias. A ver tú, préstame tu guitarra. No, y si me la rompe. Si te la rompo, Pascualito se compra un cilindro. Pascual, ¿cuál quieres que te toque? Échame el hijo desobediente. El hijo desobediente. A ver, acción, muchachos. Vamos. ¡Y ahí vos, tonto! Dos y cuenta, balones se encontraron, dos payucos echando mano a sus filas, como queriendo pelear. Cuando se estaban cateando, pues llegó su padre de uno, y por el mis entretelas, ya no peleó. ¡Qué bruto, pues si era yo, hombre! ¿Cómo, pues quién? ¡Oh, pues yo creía que eras tú, hombre! Está bueno que se ruche y se lo si quieres, o si no me voy chueco. ¿Ves que se me pegó el claxon, hombre? ¡Y ya no peleé con ninguno! Ese día que ruca y lo que estoy más bravo que un morro, no vaya a sacar la fila y le eche fuera el menudo. Hijo de la revolución, por lo que acaban de hablar, antes de que salga el sol en la torre. Ay, dispensa. Bueno. No te lo vuelvo a decir, ¿eh? Bueno. De Andera. Perdonen ustedes, aquí está la cuenta. ¿Y quién la pidió?
Nadie, señor, pero ya tenemos que cerrar. Mira, Manuelito, aquí es donde debe sacar a relucir el sol y azotar con 300 de a peso cada uno. Doy 500, pero que no cierres el cabaret. Imposible, señor. Es muy estricto el reglamento. Pues si cierras, no pago. Ya lo sabía yo, ya lo sabía. Que ahora en la noche vamos a dormir al tanque. Bueno, de una vez, ¿paga usted o no paga? Pago a 7:30. Déjese de guasitas y venga la mosca. Mire, carnalita, más vale que ni pierda su temporal y le hable a la chota. ¡Sinvergüenzas, rotos mofles! Mire, la mano es esponja. ¿A poco usted se cree la divina envuelta en pañales? Bueno, por última vez, ¿paga usted o no paga? Últimamente no pago, ¿y qué? Ya. Pues ahora tendrá que ir con el dueño a la delegación. ¿Ustedes también quieren que se les pague? Sí, no. Bueno, pues vamos todos a la delegación. Vamos, no faltaba más. Vamos con el dueño a la delegación a no pagar la cuenta de este vacilón. ¿Qué escandalito es este? A ver, ¿qué pasa? A sus órdenes, jefe. Esos tipos que se niegan a pagar la cuenta del resbalón. ¡Protesto! No hubo tal resbalón. Solamente unas copitas. Silencio. Ya hablará usted cuando le toque su turno. A ver, prosiga usted. El señor es el dueño del cabaret. Y dice que se niegan a pagar el consumo. Sí, señor. ¿Con qué se niegan a pagar? Muy bonito. A ver usted, ¿cuál es su nombre? Jorge Negrete. ¿Negrete? 50 pesos de multa por burlarse de la autoridad. Yo soy Jorge Negrete. Jorge Negrete. Jorge Negrete, demuéstremelo usted. Pero, Gemini, arránquese con cocula, muchacho. Voy camino a Guantanamo de la feria de San Marcos a ver qué me vuelvo a llevar. De cúpula es el mariachi de Tecalitlán los Juanes. De San Pedro su tambor, de tequila su mezclor, y los machos de Jalisco afamados por el traen pantalones. Bien, bien. Es usted un gran imitador de Jorge Negrete. No está mal, no está mal. Que me toquen mano a mano. Usted cállese, borracho. Borracho. Si le gustan las imitaciones, le voy a hacer la de Hugo del Carril. No, mejor Agustín Lara. Palabras de mujer. Palabras. Ahí le va. Protesto. Yo no he venido a escuchar payasadas, sino a cobrar lo que se me debe. Le están tomando el pelo, señor oficial. ¿Quién me está tomando a mí el pelo? El señor. Que trata de marearme con sus cancioncitas. Protesto. Eso es una afirmación calumniosa. A callar usted y el eco. Exponga su querella. Este señor y su acompañante llegaron al resbalón y ahora no quieren azotar. No siempre se azota después de un resbalón. Cuando vuelva usted a decir una sola palabra más, lo encierro. Voy a decir dos. Dos encierros. ¿Hay testigos? Yo, señor delegado. ¿Es verdad que los señores se niegan a pagar? Es verdad, señor delegado. ¿Qué responde usted a esa acusación? Ah, se niega a responder. Entonces es culpable. El que calla, autor. ¡Protesto, ingeniero! ¿Cómo ingeniero? Digo, doctor. Tampoco, doctor. Bueno, mi coronel. Ah. Hay coacción. Usted dijo que lo encerraba si decía una palabra más. Bien, bien. ¿Puede usted hablar? ¿Qué responde? Niego la acusación. A mí no me cobraron nada. Le cobraron a mi carnal. No había ningún carnal, señor delegado. Solamente ellos dos. Sí había, señor delegado. No había. Sí había. No había. Silencio. 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 Aquí no habla nadie más que yo. Diga usted. ¿Había o no había carnal? No entiendo lo que quiere decir esa palabra. ¿Qué quiere decir carnal? Sí, a usted le pregunto. No contestes, dijo que solamente él iba a hablar. No, yo mi pregunta. Entonces, ¿por qué no me contesta? Por la sencilla razón de que usted dijo que nada más usted podía hablar. Bien. ¿Está usted dispuesto a responder a mis preguntas razonablemente? Sí, la vario. ¿A decirme solo la verdad? Sin tararla. Responda, carnal,
¿Es un apodo? Silverio. Ah, ahora lo comprendo todo. ¿Quién de ustedes dos es Silverio? Ninguno. ¿Cómo ninguno? Entonces, ¿quién es el carnal? Este. ¿Ese? Silverio. Luego, si ese carnal es Silverio, Silverio es su carnal. Pues no, señor, porque este carnal no es Silverio, es Pascual. 50 pesos más de multa por burlarse de la autoridad. The heck with this son of a gun. Pagán. Silencio. 50 pesos más de multa por no hablar el idioma oficial. Mira, mira. ¿Y usted cree que se los vamos a paulear? Se atreve a desafiarme, ¿eh? Al bote. Los declaro culpables. Sí, eso es. ¡Está loco! Usted no puede mandarnos al bote así nada más porque sí, ve. Usted tiene que hacer la reconstrucción de los hechos. Así lo ordena la ley. ¿Cuál ley? La ley económico-coactiva. Usted no puede retardar la acción de la justicia ni traicionar a los postulados de la revolución, ni mucho menos los sagrados intereses del proletariado, ni tampoco la campaña contra el analfabetismo. Ese es mi candidato. Está bien, hombre, está bien. Vamos a la reconstrucción de hechos. Ah, pues verá usted. Mi carnal y yo estábamos en el cabaret ¿Cómo estábamos? ¿Cantando ese? Estábamos cantando ese. Estábamos cantando así. Tilín, tilín, silencio, silencio. Otros 50 pesos más de multa por venir a cantar a este lugar. Pero es parte de la reconstrucción de los hechos. Pero no es necesario cantar. Y entonces si no cantamos, ¿cómo reconstruimos? Ay, está bien. A ver, mis mariachis. Mariache, échenme mano a mano. Ya lo voy a ver. ¿Qué pasó? Rechiflado en mi tristeza, hoy te evoco y veo que has ido. Y mi pobre vida paria, solo una buena mujer. Tu presencia de bacana puso calor en mi vida. Fuiste muy inconsecuente y yo sé que me has querido. ¿Cómo no quisiste a nadie? ¿Cómo no podrás querer? Se dio al juego de remanche cuando vos, pobre, percanta. Andateaba la pobreza en la casa de pensión. Hoy sos toda una bacana. La vida te ríe y canta, ¿verdad? Ahora sí, puro tingorilingo, ¿verdad? Los morlacos de notario los tiras a la marchanta. ¡Como juega el gato Maula con el mísero! ¡Ay, rato! Bien, muy bien, muy bien. Bueno, sigamos ahora con la reconstrucción de los hechos. Perfectamente, señor oficial. Después de que acabamos de cantar esa canción, cantamos otra. ¿Cuál fue, Pascualito? Déjame recordar. Yo creo que fue la misma. No. La misma la repetimos después. Ya me acordé. Sígueme. Con silencio. Ni una canción más aquí. Y o pagan enseguida o acéptala. Mira. Estoy dispuesto a pagar la cuenta. Ahí vas otra vez, carnal. Tú por derecho que no escarmientas, hombre. No te preocupes. Le voy a pagar, mi coronel. ¿A pagar? Ah, muy bien. Pase por aquí. Lo que es ahora, si no se me hace otro milagro, este Pascualito y yo vamos a dar a la escoba. Un milagro. Esto para pagar la cuenta. Esto para pagar las multas. Y esto para poder seguir cantando. Perfectamente. Señores, ya está arreglado todo. Se me hizo. Plácido. Date quieta, mujer. Échate para allá. Despierta, Plácido. ¿Qué sucede? ¿Oíste ese grito? ¿Cuál? En el hall. Voy a ver. Espera. Pues que despierten. Al fin ya amaneció y hasta los pajaritos cantan y hacen tuit, tuit. Vamos a llevarles mañanitas. Juega, chicken. ¡Cállese!
viejo viudo. Usted tiene la culpa. Nomás vino a sacar al patrón. Mira, socorrito, socórreme en tus brazos, socorrito. ¡Qué pena! Está usted perdido, patrón. No te apures, al fin del rato me encuentran. Venga usted, lo voy a llevar a su cuarto. ¿Después me llevas a mí, socorrito? A usted que lo lleve el diablo. Acuéstese donde pueda. Pues yo creo que ya no puedo más que aquí. A $2. Mira, socorrito, estaba yo pensando. ¿Qué, patrón? Tú para mí eres mi única y verdadera familia, socorrito. No sabe lo que dices. No, sí, Sau. Digo, sí, Sepo. Que sí sé. Mira, me gustas como para que nos lleven a la iglesia y nos hagan un nudo ciego, socorrito. Usted se burla de mí. No, no, no me burlo. No me burlo. Te quiero como de aquí a Chihuahua. ¿No te casarías conmigo? No somos de la misma clase. ¿Tú qué sabes? Tú a mí me gustas para que haya más herederos de los ricos de Chihuahua. Ahora no sabe lo que dice. Cuando se le pase, no se acordará de sus palabras. ¿Tú crees que yo ando guayro, que ando pidro, que estoy muy borracho? Lo que sé es que debe acostarse, señor. Me acuesto, pero con una condición. ¿Cuál? De que me des un kiss. ¿Qué es eso? En castellano académico es un besito en la trompita. Soy pobre pero honesta, señor. ¿Y yo qué? Usted está demasiado alto para mí. Lo sé por su mayordomo. Ese loco que sabe de estaturas, hombre. Pues mira, ¿no me das el kit? Ahora no. ¿Mañana? Mañana no estaré aquí. Solo esto nos faltaba. Tenemos que tomar una determinación inmediatamente. Sí, esta situación no puede continuar. Ya no tenemos dinero. Pídele más a don Modesto. No está aquí. Hablé ayer noche al hotel y me informaron que salió para Los Ángeles. Ahora tenemos que proceder por nuestra cuenta. Ah, sí, sí, eso sí. No tenemos más remedio que proceder por nuestra cuenta. Debemos comenzar por correr a Socorro. No nos convienen testigos molestos. Socorro ya se fue. Ella misma nos allanó el camino. Si me hubieran hecho caso desde el primer momento, ya estaría todo arreglado. Un piquetito y ya. ¿Y quién heredaba? Te falta mucha imaginación, hijo. ¿Y tú qué propones? Sacarle por la fuerza una bonita suma. ¿De qué manera? Bien amarrado lo encerramos en el cuarto que era de Socorro. Y no come hasta que no nos firme un cheque. Esto es, y nos echará la poli en cuanto lo soltemos. No tendrá tiempo. Prepararemos nuestra fuga con todo cuidado. ¿Y el mayordomo? Ese tipo no resiste una buena tajada. Le conocí la cara de sinvergüenza desde el primer momento. Y yo también. Y a propósito del mayordomo, hace un rato que mandé a Cuca a buscarlo y todavía no regresa. Esa estúpida se habrá quedado por ahí sentada leyendo un novelón. Si comienzan a murmurar de mí, no voy. Animal, ve volando a buscar al mayordomo. Desde aquí se le ven los pies. Está durmiendo debajo del piano. Vamos a verlo enseguida. ¿Y si no acepta? Entonces puedes actuar tú. Y tú, levántate de ahí. No puedo, estoy muy cansada. Déjala, pobrecita, se desmañanó mucho. Buenos días, Pascual. ¿Qué pasa? ¿Dónde estoy? Durmiendo la mona. Reconoce que su patrón le tiene mucha confianza. Anoche se emborracharon juntos. Por primera vez y espero que no sea la última. Venga con nosotros. No es muy común que un patrón se emborrache con su criado. Él es así, muy extravagante. Sí, se nota a primera vista. ¿Y tiene usted mucho tiempo a su servicio? No mucho, unos cuantos meses. ¿Y lo quiere usted mucho? Hasta cierto punto. ¿Y a usted le gusta la buena vida? Siempre fue mi debilidad. Dígame, Pascual, ¿le gustaría salir de pobre? ¿Salir de pobre yo? Tiene gracia, me agradaría saber cómo. Muy sencillo si es usted discreto. Al buen entendedor, pocas palabras. ¿Qué es lo que quieren proponerme? Un negocio. ¿De qué naturaleza? Familiar, simplemente familiar. Son muchos rodeos para proponer un negocio común y corriente. Es verdad. Hablemos claro y sin rodeos. Comenzaré por plantear la situación. El hombre a quien usted sirve es nuestro pariente. Un ricachón estúpido lleno de avaricia. Que siempre nos ha humillado con su dinero. ¿Y están ustedes seguros de que se trata de la misma persona? Naturalmente. No hay dos caras iguales a la de ese idiota. ¿Cuál idiota? Marcelo Fortuna. ¿De manera que don Marcelo Fortuna es un idiota? Un imbécil. Un animal. Un estúpido. ¿Y ustedes? ¿Nosotros qué? Digo que ustedes tienen razón.
Marcelo Fortuna es un idiota. ¿Cómo no? Entonces es muy fácil ponernos de acuerdo. ¿Qué es lo que proponen? Que usted nos ayude a sacarle la mosca. ¿En qué forma? Obligándole por la fuerza que nos firme un cheque. Debe ser el periódico. Voy por él. ¿Y qué participación llevo yo en el negocio? Una parte proporcional a la nuestra. Necesito pensarlo. Le aconsejo que lo piense pronto. Debemos aprovechar ahora que duerme en su cuarto. ¿Qué pasa? ¿Acepta o no? Acepto. Vamos a su cuarto. Cuando despierte lo tendré bien amarradito. Es mi especialidad. Siempre se encierra con llave. Cree que todos los que lo rodean están locos y que pueden atacarlo en cualquier momento. ¿Tendremos que esperar a que se levante? No es necesario. Yo lo despertaré ahora mismo y en cuanto salga ustedes se encargan de lo demás. Muy bien pensado. Enseguida. Para luego es tarde. Cruda horrorosa. No tenemos un minuto que perder. Sí, cálmate, Pascualito. Chanza que te pongas furioso. Déjate de tonterías. Tienes que huir de esta casa enseguida. Salta por la ventana. Mira, yo me voy de aquí, pero como entré, no por la ventana, por la puerta. Por la puerta no puedes irte. Te atraparían mis parientes. ¿Quién? ¿Tus parientes? Sí, los míos, los que viven en esta casa. Te están esperando allá afuera para amarrar. Ay, Pascualito, al que necesitan amarrar es a ti, hombre. Aquí está la cuerda. Listo, que no deben tardar. Deja ese periódico, Plácido. ¿Qué deja el periódico? Mira, mira lo que dice. ¿Qué dice? Te creo, Pascualito, te creo. Lo único que quiero ver por última vez es a Socorrito. Socorro se fue de esta casa porque está enamorada de ti. Está trabajando en el restaurante de la esquina, en el Cisne. Ella, como mis parientes, creyó que tú eras yo. Chihuis, te patina y de arrecio. Por vida tuya, créeme, mis parientes te confundieron conmigo. Ahora me vas a hacer creer que tú no eres tú, sino otro que era yo. Precisamente, yo soy Marcelo Fortuna, el que mis parientes creyeron que eras tú. Ay, Dios mío, ¿y ahora qué hago yo con este? Hemos sufrido una equivocación tremenda. Pero todavía es tiempo de repararla. Marcelo trató de hacernos una jugada avisando a Tintán para así ganar tiempo y después escapar con cualquier pretexto. Es verdad, y no tardará en bajar. Entonces lo pescaremos nosotros. ¿Y el Pachuquito? ¿Qué hacemos con él cuando baje? De ese me encargo yo. Y si se pone difícil, con un piquetito lo arreglo. Por el momento lo importante es asegurar a Marcelo. Me parece muy bien. Tú lo amarras y yo lo amordazo. No estoy loco, no estoy loco. Digo la verdad. Tienes que irte enseguida de esta casa. Mira, Pascualito, ahorita me voy. Ahorita brinco como tú quieres por la ventana. Ahorita mismo. Por fin. Yo trataré de distraerlos con cualquier pretexto. Avisa a la policía. No tengas cuidado. ¿Qué pasó? ¿Y este bruto quiere que brinque por la ventana? Lo que es loco, vamos a seguirle el juego. ¿Y si es una comedia? Entonces yo entro en acción. Me lo esperaba hace tiempo. Pobrecito Pascual. Se puso furioso y tuvimos que amarrarlo. Pero parece que quiere decirme algo. ¿Me permiten quitarle un ratito el bozal? No, no. Tira unas mordidas tremendas y dice unas groserías espantosas. Ay, lástima de cabeza. Bueno, Pascualito, yo creo que es la última vez que nos vemos. Y nosotros también. ¿Se va? Se va, sí. Sí, saben que tengo que seguir mis actividades artísticas. Yo sé que estoy un poco zambutido con la marmaja con ustedes. No sé cómo pablearles. Estamos a mano, no nos debe nada. Oh, son ustedes muy escuadras conmigo. No tiene importancia. Nosotros somos así. Pero anyway, yo siempre les viviré agradecido. Nunca se me olvidará este chante. Tantas veces que me acosté aquí. Aquí fui mimado por la primera vez exactamente. Aquí fue donde me adormecía Cuca con su man. La vocecita esa tan chistosa que tiene. Aquí leía muchas veces los periódicos con Don Plácido, como ahora. Bueno, pues me voy. Adiós, señora Dibosa. Adiós, Don Plácido. Adiós, Angelito. Adiós, Cuca. Adiós, gracias. Adiós todo. Caray.
¿Qué trabajo hay en esta casa? Oiga, ¿no quiere que le llame una ambulancia para que se lleven a Pascualito? No se moleste. Nosotros nos encargaremos de todo. Lo trataremos lo mejor posible. Eso sí, en ninguna manos estará mejor que en las de ustedes. Bueno, solo. Venga. Adiós, mi resto de vida. Tráigame un menú. Menuda sorpresa, Socorrito. Usted aquí luego no era cuento de loco. ¿Cuánto gusto de verlo? ¿Qué? ¿Le dijo don Marcelo que estaba yo ahí? Me dijo Pascualito, el zafadito, el pelón. Pero si Pascual es don Marcelo Fortuna, el millonario que todos confundieron con usted. Ay, Socorrito, también a usted ya la contagiaron. Ya se me hace que también a usted le patina. No diga tonterías. Si quieren desengañarse, mire, lea. ¿Qué dice aquí? Pero... Socorrito. ¿Qué le pasa? Socorrito, no hay tiempo de explicación, Socorrito. En la calle se lo explicaré, Socorrito. Vámonos, vamos. ¿A dónde? Acompáñeme al manicomio. Virgen Santa, ¿qué? ¿Le pasa algo? No, a mí no me pasa nada. A los que les va a pasar algo y muy gordo son a los dueños de la Casa de la Providencia. Por una vez, ¿firma usted o no? ¿No? Entonces vamos a encerrarlo en el cuarto de Socorro. Déjenme que lo arregle a mi modo. Cuando tenga 3 días sin comer, se va a poner más blandito. ¿Está seguro de que están locos? ¿Más? Absolutamente. Y de que la persona que tienen secuestrada es don Marcelo Fortuna. Pues si nada más échele vidrio a este periódico, cerciórese, mire. Y mucho cuidado con el más joven porque es muy peligroso. Nosotros sabemos cómo tratarlo. Maldita sea. ¿Quién podrá ser? Voy a cerciorarte. Pero no abras hasta que no sepas quién es. Pierde cuidado. Parece que se acerca alguien. ¿Quién es? Soy yo, Angelito. ¿Ya no te acuerdas de mí? Pachuquito. ¿Qué quiere usted? Nada. Nada más ver tu preciosa carita de imbécil. Mi carita de... Ahora te la voy a enseñar por última vez. Dale. Sobre todo para hablar. Gracias a Dios, Tintán, creí que ya no regresabas. ¿Es usted don Marcelo Fortuna? A sus órdenes. Le agradeceré que después pase al sanatorio a completar el informe. No estoy loca, no estoy loca. Y yo tampoco, no estamos locos. Cerré con ellos. Yo también voy, aquí no me entenderás. De remate también la niña, vámonos. Oiga, oiga, no. Te debo un gran servicio, Tintán. ¿Cuál es tu verdadero nombre? Germán Rico, sí. Yo me encargaré que lo seas no solamente de nombre. Además, yo seré el padrino de la boda. Pues va tu morro estar, sí, ¿verdad, Jainita? Sí, darling. Tomaré por mi cuenta tu debut en el mejor cabaret de México. Muchas gracias, carnal. Y todavía más, no volveré a ser un millonario aburrido. Yo debutaré contigo. ¡Suave! Así seremos Tintán y su carnal Marcelo en el... ¡Orelei! ¡Orelei! ¡Será Hernando Pom! ¡Ay, ay, ay! Pues yo no me voy a pasar todo el tiempo de pie, oiga. No es culpa nuestra. Como hoy debuta un cómico famoso y un millonario excéntrico, se ha llenado completamente el cabaret. Pues ese comicucho es mi hijo.
Y vengo a romperle la cabeza en cuanto acabe de hacer sus payasadas, señor. Creo, señor, que a usted se le han subido las copas. A mí no se me sube ninguna bebida. Le aseguro que soy el padre de Tintán. Sí, sí. A todos los artistas famosos le sale un padre como usted. Oye, aquí sí que yo miento. Perdone usted, señor. ¿Qué es a mí, señorita? Sí. ¿Es usted don Rogaciano Rico? El mismo en todo Chihuahua. ¿Ya usted me conoce? Germán siempre me platica mucho de usted. Soy su carnal. Digo, su novia. Sí, ya se ve. Hasta el monito de hablar se le ha pegado. Bueno, señorita, pues mucho gusto. Siéntese usted. Muchas gracias. Y dígame, señorita, ¿usted quiere de veras al monigote ese de mi hijo? ¿Monigote? Para mí no lo es. Bueno, pues allá usted. Pero no sabe la clase de bicho que se lleva. ¿Antes cambia de opinión después de que lo oiga? Nunca. Un rico nunca cambia de opinión. Encantadoras damas y muy gentiles caballeros, el patio se complace en ofrecer a ustedes esta noche un suceso extraordinario. El debut del maravilloso cómico y pachuco, Tintán, con su carnal Marcelo. ¡Ya va a salir! Muchas gracias Bardelino, anoche soñé que debutábamos aquí en el silabario. Y hasta soñé que te iban dos búlgaros por la choyaca. ¿Dos qué? Dos animalitos de esos que andan en la mollera, ¿ves? Ah, de esos que tienes cría. No. Si yo en lugar de loción me echo flit. Y soñé que te iban por este bulevar que tienes aquí en medio de estos dos entradones, ¿ves? Hasta uno de ellos dio un piececito así en falso. Y casi se resbala y se quedó y se agarró de la manita del otro y le dice: ay, manito, vámonos pa' la nuca porque aquí ya están pavimentando. Señoras y señores, vamos a tener mucho gusto en cantar para ustedes una canción verdaderamente chicanota, El Rancho Grande. A ver, maestro. Allá en el rancho grande, allá donde viví, never mind, it's a blackout, my friend. Come on. Había una rancherita que alegre me decía, que alegre me grande, una canción 100% mexicana y estás gritando como si fuera ranchera del sur de Estados Unidos. Y por eso estás esponjado. ¿Te parece poco? Pues si el Rancho Grande va por donde quiera del mundo, carnal. Pues sí, pero pues aunque órale, vaya... Órale, no me arremede, bueno. Ya te digo, donde quiera que llegue se le ferea el ritmo y los gritos. Ah, según el lugar donde llega le cambias el ritmo y los gritos. ¿Pero qué mené? ¿El ritmo? ¿También? Oye, ¿cómo cantan el Rancho Grande en la Argentina? Como tango. ¿Como tango? Silabario. ¿Lo cantas? Pero cómo no, como tango. Venga, maestro. Allá en el rancho grande, allá donde vivía. Es un tango llorón, dale, dale. Había una rancherita que alegre me decía: te voy a hacer tus calzones, ay, como los que usa Marcelo. Ya párale, porque si no hay crimen. Hombre, pero ¿por qué va a haber crimen? Mira, todos los tangos son unos asesinatos. Si no, mira, fíjate en esto.
Tú viste al pobre payador, se arrió 3 balazos por la mocosita y su tango. Sí. El otro carnal que cierra la puerta que porque está liando la grulla allá afuera y quién sabe qué, y su tango. Ajá. El otro carnal, el adobe, lo metieron al tanque y ya no le llevan sus tenis a los chavalos. ¿Quién? Y su tango. El adobe, ladrillo. Pues era material de construcción, ¿qué no? Bueno, pues entonces ya te digo, por eso mira, veréale el rhythm y mándalo. Como cubano. Como cubano. Como cubano. Sube. Venga, maestro. ¡Agua, negro! Allá en el rancho grande, allá donde viví, periquitín, pequepín, pom, pom, te quiere que te quitan, te quiere que te quiere que te A ver, vuelve. No, después. Había una rancherita que alegre me decía, ¿qué te decía, chequetín, Pues nada, que te resumba el maracatén y te apete el mandil a mango, chequetín. Te voy a hacer unos calzones verdes con unos moños rojos y unos listoncitos colorados que va a ser un jonrón, caballero. Tú te vas a dar cuenta, ¿eh? Aquí no vamos a dar siempre quiebre, chicos, porque esto es la muerte, chico, es la muerte, chico. Babalú ranche, babalú ranche, triacatán. Y ahora, ¿qué te parecería, por ejemplo, si yo a España? A España, vale. Venga. Para hacer el mango del martillo con el que clavaron la pila donde te bautizaron, Garbosa. Ay, 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 ay. Allá en el rancho grande, allá en donde... ¿En dónde? ¿En dónde? No, ¿en dónde vivía? ¡Anda, que no le venga, niño! ¡Corre! 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 Ay, 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 ay. Y yo ya sé qué tiene, güey. Ay, la niña es la ventera. Que le lleven una enfermera. Ay, ole, salero. Ole. Ole, talento. Ole. ¡Ole, cagancho! No. No, mejor dime Procuna. O Silverio o Joaquín Rodríguez, pero no cagancho. Mira, cada quien sabe su cuento. Tú no me digas cagancho y ya, ¿eh? Bueno, ven. Bueno. ¡Ay! ¡Ole! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ole! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ole! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ole! ¡Ay, ay! Oye, ¡ay, ay, ay! Que... ¡Idiota, me estás pisando! Que estoy, ay, 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 no te quitas. Pues yo creía que era el cante jondo. Pues sí, pero no lo juntas tanto, pues sácalo tantito a flote, mira. Bueno. Dale, Uncle Sammy American. Reader. American Style. Allá en el rancho grande, allá donde viví. Pipiri, piri, pipi. Había una rancherita, piri, 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 que alegremente sí, piri, 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 me voy a hacer tus calzones, lléeme como los que usan en ranche, güey, 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 te los comienzo de la guaguana, te los sacando de cuento. Arrilipa, pirilipa, pirilililila, ¿qué? ¿No? Pues que no puedo estar loco. Sí, entonces que me velas. Está bien. Bueno. Te los acabo de cuero. Cuero, cuero, cuero.
muchacha. No sabes el ejemplar de mi fábrica que te llevas. Made in United States of Mexico. Gracias, doctor. Gracias.